José Carlos Van Ranking, lateral de Santos Laguna, no continuará en el cuadro de los guerreros para el próximo torneo clausura 2021, por lo que su futuro apunta a volver a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Según información de Natalia León, reportera de Fox Sports, Grupo Orlegui, dueño de los laguneros, no hizo válida la opción de compra por el jugador y en el rebaño sagrado lo tienen considerado para la próxima campaña. José Carlos Van Ranking terminó su préstamo en Santos Laguna y en Grupo Orlegui no harían válida la opción de compra. Es jugador de Chivas y tiene cabida. Se evalúa el futuro de José Madueña, quien solo ha jugado 2 partidos como titular en el primer equipo y 7 con la sub-20. Van Ranking llegaría para tomar el lugar de José Madueña en el equipo, quien únicamente ha disputado 2 encuentros con el conjunto rojiblanco y prácticamente está borrado del esquema de Víctor Manuel Vucetich. José Carlos dejó al Guadalajara para el torneo clausura 2020, en donde jugó 10 encuentros con los guerreros. Para el apertura 2020, Van Ranking disputó 13 partidos y logró marcar 2 goles. Gael Sandoval es otro jugador que pertenece al Guadalajara y que tendría que regresar a tierras tapatías para el 2021, pues sus préstamos concluyen a finales del año, mientras Van Ranking llegó al club a préstamo por 1 año. Con Sandoval solamente se acordó un préstamo por 6 meses, por lo que ambos tendrán que volver a las Chivas del Guadalajara.